Simpson, ocúpese de Tron, que se ha vuelto a Mock en la galería de tiro. Muchas gracias. Señor Stubbins, ¿qué tal la cabeza? Hay días buenos y malos, Irina. Con las píldoras me entra un terrible dolor de cabeza. ¿Qué pasaría, señor Stubbins, si no te tomaras las píldoras? Bueno, entonces entraría en un estado psicótico y paranoico. Mis amigos se convertirían en mis enemigos y sería un verdadero peligro para mí y para todos los que me rodean. Podría sentirme inclinado a soltar delirios maníacos incomprensibles durante horas. Y dejaría de comer, beber, dormir y asearme. Rechinaría los dientes y empezaría a morderme la lengua. Francamente, no parecería yo. Sí, señor Stubbins.
coño. Tens calor. En final, fica't això una miqueta. ¿Por qué no? Porque gasta molta llum y mucho dinero. Ya me le fica antes. Y si un tanque todo, a no ser que estiga una hora. Bueno, ha baixat ara el este de llum, anda baixant. Hola. No, tú no. Ahora sí ve. La voz me dice que sientes un gran dolor. Que algo te está devorando por dentro. En este mundo es matar o morir, monsieur. Cuando te miro, escucho. Ese hombre es el mayor asesino de todos. Hola, capitán. Aguanta, amigo. El futuro no está escrito. Quedan muchas páginas. Está como moda. Vaya. Qué gráficos tan realistas. Parece que estoy dentro del juego. Me alegro de verte. Hola, señor. No te desanimes, capitán. Los nazis llevan ventaja, pero queda la esperanza, ¿no? Hola, amigo mío. Y
capitán. No me puedo creer que Caroline esté muerta. ¿Quién nos liderará ahora? Creo que... ¿Hasta que encontremos a alguien más apto? ¿Y yo qué sé? No formo parte del círculo interno, precisamente. Mío, tío. Pero esto no es bueno. Está claro. ¿Cómo estás, capitán? Es un buen hogar para nosotros, Caroline. Tú nunca te equivocas. Voy a tener que perseguirte, ¿no? Debería tener más cuidado con sus experimentos. Capitán. A
vuelto Simpson. ¿Qué le pareció mi galería de tiro? Ah, bien hecho, Jingle. Usted sí que vale. Herr Blaskovich, su dama Anya estuvo aquí preguntando por usted. Sí. Anya ha encontrado las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Está en la habitación de Caroline. ¿Ha escuchado a Dick Cather, Herset? Sí, ¿qué, Maidene? Mon, mon, ya, ya. Fiesing, el grupo Dick Cather. ¿Has escuchado su música? ¿Música? ¿Quieres que me explote la cabeza? Maidele, a esto lo llaman música. Cantan muy bien. Sí, sí que lo hacen. Y también son guapos. Oh, claro que eso son. No es malo, ¿verdad? No, no es malo. Mi favorito es Johan. Es tan misterioso. Oh, muy misterioso. Me acuerdo del romance, sí, vagamente. Es todo fingido. A madre no le gusta lo fingido. Ya ha acordado mi matrimonio con el hijo del jefe de la policía secreta de Berlín. Eso es fantástico, fantástico. No sé nada de él, excepto que suda mucho. Juega al golf todo el tiempo y huele a cebollas. Odio las cebollas. Sí, bueno, ahora mismo ya te has librado de tu madre, ¿no? Sí, puedes lanzarte a cualquier aventura romántica que quieras. ¡Hazlo! Ya. Supongo que eso es cierto. Moon, moon. Maidele, hazme un favor, solo tienes... Solo coach durante todo el día. Señores. Hola, capitán. Ah, bien hecho, Jingle. Usted sí que vale. William.
Aún percibo su olor aquí dentro. Encontré las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Conozco su situación exacta. ¿Puedes ir a hablar con Wyatt por mí? Le pedí que hiciera algo y no quiso salir de su habitación. Tenemos que reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso. Ya casi hemos llegado a Nueva York. ¿Cómo le digo que me voy contigo, Caroline? Y que me vea desvanecerme. A lo mejor ya lo sabe, pero hace como que no. Igual que yo. ¿Cómo estás? Hola, capitán. Capitán. Hola, capitán. ¿Qué tal, Capi? He leído las notas de Caroline. El grupo de la resistencia de Nueva York se oculta en lo alto del State Building. ¿Seth? Sí. ¿Puedo suponer que a esa altura los niveles de radiación son tolerables? Sí. Sin embargo, si vamos hasta allí en nuestros helicópteros nazis, nos derribarían. ¿Podemos restablecer contacto y avisar de que vamos? He buscado la manera de contactar, pero en las notas de Caroline no lo pone. Tendremos que acercarnos por tierra. Oh. Presentarnos cara a cara. Por tierra, con toda la ciudad saturada de radiación de la bomba atómica nazi. Son niveles letales si vamos sin llevar equipo de protección. Bueno, este equipo, esta armadura le protegerá de toda la radiación. Esta vez irás solo, Capi. ¿Y eso es nuevo? Bombate, ¿puedes llevarle tú? Claro, jefe. ¿Puedo ayudar? Primero a babor, 5 grados, hundo, luego todo recto. Claro, Rubita. Grandullón. Ten cuidado con los cocodrilos. ¿Cocodrilos? ¿No están las alcantarillas de Nueva York plagadas de cocodrilos? Y yo qué sé, soy de Texas. Santo Dios.